podemos servirle? Quiero adoptar a un bebé recién nacido. Me imagino que usted sabe que tiene que llenar algunos requisitos. Lo sé, señora. ¿Es usted casado? Pues sí, hace un año. Pero le repito, tiene que ser un bebé recién nacido. Lo tenemos, señor de la Vega. Tenemos el bebé recién nacido que usted desea. ¿Dónde está María? Quiero hablar con ella. En este momento no se encuentra. Es que últimamente nunca puedo hablar con ella. ¿Por qué, Lupe? ¿Qué pasa? Nada, don Fernando, nada. No quiero mentiras, Lupe. Hable mejor con el joven. Él le explicará. Entonces sí hay problemas. Sí, don Fernando. Sí los hay. Bueno, Veracruz, ¿y tú con cuánto te vas a poner? Yo, pues. Bueno, voy a tener que entrarle más duro a la chamba. Con eso de que soy el padrino. Caíste, michito. ¿Con cuánto te vas a poner, ¿Yo? ¿Con la lata que me des, escuincle? Ya, no seas mentiroso. Cállate con lo que sea. De todos modos, te vas a divertir en la fiesta, ¿no? Bueno, yo me pongo con unas botellas. No, no, mejor que le dé la lana, Agripina. Las compro y las traigo. No, 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 no. De lengua me como plato. Más seguro, más marrado, ándale, afloja. No seas codo, ándale. Es todo lo que traigo. Algo es algo. Bueno, ahora vamos a preparar el bautizo de Nandito. Me ayudan entre todos, ¿verdad? Tenemos una niña preciosa. ¿Una niña? Es el único recién nacido que tenemos. Pero una niña no resuelve mi situación. Es que mi esposa perdió un hijo, pero fue un varoncito. Y es lo que quiero que ella encuentre en la casa cuando ella regrese de donde está. Un varón. Señor de la Vega, pienso que para los efectos psicológicos es lo mismo un varón que una mujercita. De todas maneras, va a llenar el vacío afectivo que su esposa siente. Además, sepa usted que las niñas son mejor compañía para una madre. A mí, si le soy sincero, me encantaría una niña. Pero, mi esposa, no sé. Me gustaría pensarlo. Tómese el tiempo que necesite. Pero ya María está a punto de salir, don Fernando. Ya está bien. ¿Tú la has visto, Lupe? No, don Fernando. Pero el joven Luis Fernando va todos los días a verla. Y dice que está mejor. ¿No hay nada más, Lupe? No, don Fernando. Solo la enfermedad de María. Que debe ser seguramente lo mismo de la otra vez. De todas maneras, dile a Luis Fernando que quiero hablar con él. Que me llame tan pronto llegue. Sí, don Fernando. Hasta pronto, Lupe. Fernando, ¿qué tiene María? Dice Lupe que un problema nervioso, pero que ya está mejor. Y tuvieron que llevarla a un sanatorio. ¿Pero por qué nunca nos avisaron? No. Luis Fernando ordenó que no nos dijeran nada para no preocuparnos. ¿Te habrá dicho Lupe la verdad? ¿La verdad completa? Eso es lo que estoy dudando, Victoria. Vamos a arreglar todas nuestras cosas aquí y nos regresamos a México. Sí, Lupe, de allá vengo. ¿Pudo adoptar al niño? Hay posibilidad de tener una niña. Menos mal. Pero no es una niña lo que yo andaba buscando. Sí, sí, claro, un varoncito. ¿Por qué un varón fue lo que perdió a María? No había ninguno. ¿Recién nacido, no? Ay, no le hace, joven Luis Fernando. Ya ni lo piense. Adopte esa niña. ¿Lo crees conveniente, Lupe? Tal vez hasta sería mejor. Eso mismo me dijeron en el orfanatorio, la misma directora y la hermana Matilde. Lo que a María le hace falta es una criatura a quien cuidar, a quien querer, para que se pueda sentir madre, hasta que se cure totalmente. Por supuesto. Cuando tengamos los nuestros propios, esa criatura no nos estorbará. La querremos tanto como si fuera de nuestra sangre. La voy a adoptar. La semana que viene salgo de aquí y podré buscar a mi hijo. No descansaré hasta encontrarlo. Si por desgracia no lo encuentras, puedes tener uno o adoptarlo. No, no, no quiero, doctor. No, otro no. Quiero a mi hijo. Solamente a mi hijo.
Mi chamaquito chulo. Diosito santo quiso darme un niño para mi vejez. Cuando tú seas un hombre, yo ya voy a estar ruquita. Y entonces tú me vas a chiquear, ¿eh? Como yo te chiqueo ahora a ti. Ya nunca te vas a separar de mí. Mi escuinclito adorado. Nunca. Me da lástima que se encariñe con el niño. No vaya a ser que se le aparezca por ahí la que se lo regaló. ¡Quizás! ¡Se lo quite! No, eso nunca. Quítamelo, no. Nunca. Niño. Niño. Eso quería decirle, joven. Mejor llame a su papá y cuéntele lo que está pasando. Yo nomás le platiqué la enfermedad de María. Ay, no se imagina cómo estaba don Fernando. Tienes razón, Lupe. Voy al despacho a llamarle. Así es que voy a cuidar un hijo adoptivo. ¿Estabas escuchando a escondidas como lo hace Carlota? No. Hay otras maneras de enterarse. Por Carlota, precisamente. Y ya sé, con pelos y señales, toda la historia de María la del Barrio. La loca. Ten más respeto, Penélope. ¡Qué suerte tuvo! Chusma, mal hablada, corriente, y venir a casarse con un millonario. ¿Cómo me arrepiento de haber pensado en ti para la chamba? No te conocía bien. ¿Y te comportas como es debido? ¿O voy a tener que decirle al señor Luis Fernando que te corra? Cuando quieras, madrina. Cuando quieras. Ya veremos si él te hace caso. Sí, papá. María está a punto de salir del sanatorio. ¿Pero lo del niño? No sabemos si murió o se le perdió. Y por eso ha sufrido un choque emocional. Lo están buscando con los pocos datos que ella ha dado. Nosotros aquí sin saber nada. ¿Qué iban a solucionar, papá? Si hubiéramos estado al lado de María, nada habría pasado. Sí, puede ser. El primer error fue no contarles lo que sucedía entre María y yo. Por mi culpa. Pero no quise preocuparlos y evitar que tuvieran que regresar de su viaje. Pues precisamente se lo estaba diciendo hoy a tu madre. Arreglamos algunas cosas aquí lo más rápido posible y regresamos a México.